Noches, ¿cómo están todos? De verdad, muy agradecida de que estén aquí conmigo. Prometí no llorar. Cálmate, pero, como les digo, muy, muy agradecida por el apoyo que me están brindando todos. De verdad, los abrazo. Los abrazo. Es difícil. Porque pues yo estaba aquí, Robert estaba allá arriba, me bajaba mi agüita, cuidaba al perro, a la perra, a su perra que ahora está aquí. Y aquí lo tengo enfrente en un montón de fotos, porque este era un lado, enfrente otro, y de este lado teníamos otro, con fotos de los dos aquí enfrente. No se las muestro. Oh. Porque tiene un vidrio y se refleja y trae. A ver, se las voy a tratar de mostrar. A ver, ustedes díganme. Pero creo que se refleja mucho. Miren, ahí es una foto gigante de Unicable con todos los que estaban en ese momento en Unicable. Y alrededor fotos de él. Bueno, ahí con Pepillo. En esta de acá estamos. Ay, no me fijé con quién. Más arriba estamos con Jacqueline Andere. Allá en la otra estamos en una entrega de premios. Entonces, de alguna manera, pues hicimos nuestra egoteca, colgando nuestras fotos, porque a Robert le encantaban las fotos, y enmarcarlas y colgarlas y presumirlas. ¿Por qué no? Más abajo ya no les muestro porque hay una lavadora, que todavía no vienen a instalar, pero ahí hay una lavadora. Entonces, pues, ¿qué les enseño la lavadora, no? Y te digo, tenemos fotos por todos lados. En fin, en fin, en fin. No sé ni siquiera por dónde empezar para contarles más de mi güero. Quizá por el final, en el que agradezco a la revista TV Notas que hizo viral y a todos los que hicieron viral la noticia, a quienes el lunes estuvieron hablando de él, a Anita Alvarado. Mi abrazo, ya se lo di, mi reconocimiento y mi agradecimiento a ella y a su esposo, pues después de todo vivimos muchas cosas juntos. Cuando viajamos a Las Vegas nos estábamos acordando de cuando viajamos a Las Vegas o cuando fuimos a San Miguel Regla con los niños y no íbamos preparados para el friazo. Entonces la preocupación de Anita y Alejandro y la de Robert y mía era conseguirles cosas a los niños para que estuvieran bien tapados y que no sufrieran de frío. Y ahí nos tienen recorriendo por. Ay, gracias, Morenita López, por mi súper etiqueta, te lo agradezco mucho. De verdad, vivimos muchas cosas juntos. Ella estuvo en el funeral, estuvo durante todo el funeral hasta que se lo llevaron a cremar. La escuché, bueno, me mandaron el video porque sinceramente yo el día de ayer apagué mi teléfono. No, que me la pasé acostada. Y lloraba y lloraba, me despertaba y lloraba. Luego me despierto, veo el chat de Vero Gallardo TV y veo a todos mis compañeros, a Rubén, a Carlitos, a Sandra, a Padme, a Ray, a Huguito diciendo que me van a apoyar porque yo no quería hacer programa. Pero dije, hoy sí lo tengo que hacer, hoy sí hacemos programa para mi güero. Y la cosa es que él se quejaba mucho de que le dolía la espalda, pero como ya se había caído y sufrió de osteoporosis en la columna vertebral, que estaba controlada con calcio y todas esas cosas, pero de repente decía, ay, me duele la espalda, ya se acomodaba, se tomaba una pastillita y ya estaba bien y al ratito ya nos íbamos para la calle. Pero en menos de una semana se vino para abajo y en menos de 24 horas falleció. No sé si él no quiso decirme o no se dio cuenta. Tenía un. De eso sí estoy segura que él no sabía que tenía una úlcera del tamaño del mundo, de casi 5 centímetros, me dijo el doctor Eduardo Torices,
me dijo eso, dice, de 5 centímetros. Esa úlcera se reventó, llegó a la parte del ano, del intestino grueso, casi también llegó al páncreas. Betsy, muchísimas gracias, Betsy. De verdad se los agradezco muchísimo, de verdad. Verdad, yo sé que me apoyan mucho, de verdad. Y les cuento la odisea cómo estuvo. Pues él se quejó de que no podía hacer del baño. Le hablamos a su doctor, a su cardiólogo, al doctor Arturo Jaques. Dice, pues, ¿qué ha comido? Le digo, pues ya sabes que él come de todo. Él come de todo, de todo, de todo. De todo. Y le digo, pues no sé qué le habrá hecho daño. Pues el sábado llegó Patricio, miren cómo Dios acomoda las cosas, ¿no? El sábado llegó Patricio, fuimos por él al aeropuerto, bajó, lo abrazó, todavía le quería cargar la maleta más grande y Pato se le dijo, no, papá, esa está súper pesada, mejor métela chiquita. Y ya metimos bueno, metieron ellos las maletas y regresamos muy contentos a la casa, sobre todo, bueno, no sobre todo, los dos estábamos muy contentos de que estuviera nuestro hijo aquí y que empezara a trabajar en un proyecto tan importante como el que va a ser, como el que está haciendo, de hecho. O sea, muy orgullosos de él. Y nos fuimos a comer a una cantina con su novia Mariana, los papás de Mariana, muy buenos amigos de nosotros también, Betsa y Ricardo, con mi hermana Laura, pues se comió dos tostadas, unas costillitas en salsa verde, un chamorro o dos, ya no me acuerdo, se tomó su cervecita, luego Patricio le dio a probar un Alfonso 13, le dijo, ¿qué es eso? Pruébalo, papá, ah, oh, está rico, pídeme uno. Todo eso. El domingo volvimos a comer, pero ¿qué creen? Que no recuerdo qué comimos. Luego le pregunto a mi hermana a ver si ella se acuerda qué comimos. Creo que una torta. Y él se comió bueno, siempre nosotros comemos, pedimos un plato y lo repartimos entre dos, porque no nos los acabamos. Entonces se comió media torta él y media torta yo. La de él de queso de puerco, que le encanta. Él le encantaba y todo el rollo. Todavía comió y ya para la noche es cuando me dice, no he podido ir al baño. Le di un laxante. Si alguien te dice que no puede ir al baño, pues le das un laxante, ¿no? Y si no se está quejando de que tiene un dolor abdominal, pues es más lógico. De ahí, pues le dieron un laxante y me dijo, ahora tengo diarrea. La diarrea empezó como por el miércoles, martes en la tarde. Estaba muy contento. Dijo, wow, por fin tengo diarrea. Y para el miércoles me dijo, ya no tengo tanta diarrea. Y el jueves también me dijo, no, ya estoy mejor, ya, pero estoy muy débil, Vero, no me puedo mover, no me puedo levantar, estoy muy débil, necesito recuperar todo lo que estoy perdiendo con la diarrea. Le dije, ay, bueno, pues ahorita te voy a comprar unos Ensure, varias cositas, ¿no? Se las tomó, su suero, o sea, comía poquito, pero estaba comiendo, le di un pedacito de sándwich, porque le dije, la diarrea no se va a parar si tú no comes. Comió poquito. El jueves me dijo, ya me siento mucho mejor. Pero todavía muy débil. Digo, ¿te quieres bañar? Dice, no tengo ganas. Digo, si crees que no puedas bañarte para llegar al baño. Ah, porque el miércoles nos dio un gran susto a Pato y a mí. Se levantó al baño y se quedó detenido en la puerta y decía que no podía subir el escalón, que lo regresáramos a la cama. Y la verdad era un hombre muy fuerte. Yo no podía con él, yo cómo lo iba a cargar, me tiraba. Y Patricio lo llevó a la cama, lo ayudamos entre los dos, y se quedó tranquilo. Les digo que el jueves ya me dijo, ya me siento mucho, mucho, mucho mejor. Ya estoy, miren,
cómo le encantaba comer. Y no nada más la comida mexicana, él comía de todos. Mírenlo, de ahí está en una corrida de toros, agarrando una tortuga, mi güero, que aparte era bien ecológico. Déjenme decirles que le decía yo: ¡ay, una araña! ¡Ah, una cucaracha! ¡Mátalas! No. Iba por una servilleta o algo, las agarraba y las aventaba al jardín. Le decía yo: Robert, por Dios, no me hagas esto. Si se vuelve a subir y se vuelve a meter, ¿qué hacemos? Y así era él, ¿no? Él sí de plano no mataba ni una mosca. Bueno, a las moscas sí las mataba, pero con rayos les echaba su rayo y sí los mataba. Y bueno, pues les cuento, entonces ya el viernes, ¿cómo te sientes, güerito? Ya mejor, pero todavía débil, muy débil. Ah, qué bueno, pues está bien. Bueno, miren, ahí está cuando nos casamos por el cine. Y le digo: oye, hay tacos de canasta. Pato quiere que compremos tacos de canasta. Bueno, compró mi hermana un taquito de canasta para cada uno de nosotros de botana, porque yo iba a hacer de comer. Pero se nos hizo tarde. Ay, Leslie Marroquín, muchísimas gracias por tu súper etiqueta. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. De verdad, muy agradecida. Y bueno, pues se comió su taquito. Yo bajé, hice el programa, lo terminamos, estaba hablando con Sandra y me llama por teléfono. Y le digo: déjame ver qué quiere tu tío, me está llamando por teléfono. Subo y me dice: ¿sabes qué? No puedo llegar al baño. Súbeme una de las palanganas que hay para lavar las toallas de los perros y ahí hago popó. Bueno, pues ok. Ay, Gloria Kid, muchas gracias también por tu super etiqueta, de verdad. Estoy tan, tan agradecida. Y ahorita les digo más. Y bueno, pues ya. Se la subo, bajo algunas cosas, vuelvo a subir. Y cuando veo, vi que vomitó. Le digo: ¿qué estás vomitando? El taco de canasta. Y fíjense que quería otro, pero ya no había. El taco de canasta. Le digo, me asomo. Le digo: no, Robert, eso no es un taco de canasta. Esto es sangre. Y hay coágulos de sangre. No, no hay coágulos de sangre. Es el taco de canasta. Dije: Robert, no fue el taco. Dices que era mucha grasa. Y me aflojó todo el estómago. Y vi sangre. Y vi coágulos. Y pues de inmediato le hablé a mi hijo. Le dije: tu papá está vomitando sangre. Vámonos al doctor, papá. No, estoy bien. Ya me voy a recuperar. No hay ningún problema. Vámonos al doctor. Vámonos al doctor. Ya cuando nos aceptó ir al doctor, fue cuando Pato le dijo: papá, te pido una ambulancia. Porque Pato incluso trató de cargarlo, pero él ya estaba demasiado débil, ya no podía. No me pregunten qué ambulancia contraté. No sé qué ambulancia contraté. Agarré el internet, puse ambulancia, la primera, le piqué, les hablé y vinieron. Y desgraciadamente no vienen tan rápido, ¿eh? Me mandaron la ambulancia como media hora después de que la pedí. Y ya sabes, quiere el servicio sencillo, quiere el servicio completo, y si le ponemos suero, y si le ponemos lo otro, y si le ponemos acá, y si le ponemos para allá. Entonces fuimos a un hospital de, sinceramente, y se los voy a decir porque no me da vergüenza, de gobierno. Porque sabíamos que no había mucho dinero. Y no me lo recibieron. Llegaron y me dijeron: es que hay que hacerle una endoscopía y pues no tenemos eso para hacer endoscopías. Bueno, sí tenemos el aparato, pero el que la sabe hacer llega hasta el lunes. Y no, pues yo así, hagan de cuenta que salieron los doctores a decir: ¿y esto? No, ¿para qué lo recibimos? Aquí se nos va a morir. ¿Para qué lo recibimos? Ay, Ana María Hoyos, muchas gracias también por tu súper etiqueta. Así, incluso la paramédico que venía en la ambulancia dice: no le puede dar algo para estabilizarlo. El señor viene muy mal, trae una presión casi en el piso y no sé qué. No, no. Para que vean cómo es el gobierno. Bueno, pues no, no lo recibieron. Entonces,
lo suben y me dice la chica, la paramédico, dice: señora, es que ahora sí le tengo que poner los estabilizadores, le tengo que poner el suero, no sé qué, el monitor cardíaco, el de la presión, todo el rollo. Pues pónselo, ¿no? Pónselo. Pues eso ya nos aumentó. Si nos iba a costar 4,000 pesos la ambulancia, pues ya nos costó 16. Y me dice: ¿a dónde quiere que la lleve? Ah, Mónica Díaz, muchas gracias por tu súper etiqueta, te lo agradezco también. ¿A dónde quiere que la lleve? Pues le digo: pues es que no sé, yo no conozco aquí. Tú dime. Dice: a ver, déjenme averiguar. Empezaron a hacer llamadas. Y dice: mire, hay un hospital muy cercano a 10 minutos, donde tienen todas las especialidades. Ya hablamos y hay endoscopía. Ay, Mago Campos, gracias también. Muchísimas gracias, Mago. Aquí hay todo. Quiere que lo llevemos, pero es particular. Dije: pues llévalo, vámonos. Entramos, un hospital sencillo. Se veía bien. Y me dice: Pato, oye, ma, pues no está tan pesado. Dice: me pidieron de entrada 12 mil pesos para urgencias, como depósito para urgencias. Oh, pues está bien. Le quiero dar las gracias al doctor Emilio Vázquez, de ese hospital. Se llama Medical Center. Alejandra Ibarra, muchísimas gracias también, Alejandra. Medical Center. ¿Pero qué cree? Que me reconoce. Me reconocieron. Han de haber dicho: esta vieja es millonaria. Famosa sí, millonaria no. Porque si fuera millonaria no lo hubiera llevado a ese hospital, ni a, de gobierno. Nos hubiéramos ido a meter a unos hospital, a un hospital grande. Entramos y ¿qué les puedo decir? En menos de 10 horas ya llevábamos más de 100 mil pesos gastados. O sea, en menos de 10 horas, porque a las 9, 10 de la mañana que Pato entró a ver lo de, ahora sí que lo de la cuenta, me dice: mamá, ya vamos en 100 mil. Dije: bueno, pues ahorita vemos de dónde lo sacamos, a ver quién nos presta. Obviamente mi hermana me prestó su tarjeta. Ay, Gabriela Castro Guevara, muchas gracias, Gaby. Ajá. Le habla su doctor, al doctor que siempre lo ha tratado y tiene una clínica acá en Satélite, una clínica muy bien puesta. Se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama. Endomedical es la clínica del doctor Eduardo Torices. Bueno, pues me dice: a ver, porque le metieron 4 de hemoglobina, lo tenían en terapia intermedia. Es Lea que quiere a Robert. Shh, Lea, estamos transmitiendo en la tele. Compórtate. Ven, Lea, ven. Para que se las enseñe. Entonces, perdonen los ladridos de la perrita, se me hace raro, nunca quieres, pero obviamente si Robert no está allá arriba, es obvio, déjenme aventarle la chamba. Y ahorita la agarra y la empieza a morder. Y como pues no está Robert arriba, pues se quiso bajar la perra y pues aquí está, nada más que está ladrando, no sé qué le ladra la ventana. Al reflejo de la ventana le está ladrando. Le está ladrando el reflejo de la ventana. Pero bueno, seguimos con esta historia. Le hablo al doctor Torices. Él me dice: no, no se va a salir. Olvídalo. No, no se sale. Le ladra la ventana. Y me dice: a ver, dime cuánto hay de hemoglobina, cuánto hay de esto, cuánto hay del otro, cuánto hay por acá, por allá. Me dice: sí, ahorita lo puedes trasladar. Entonces el papá de Mariana me dice, y Mariana y mi hijo, me dicen: oye, del seguro que tenemos una ambulancia gratis. Te la pedimos, ¿sí? Te pedimos la ambulancia. Y, pues sí, pues muchas gracias.
No, pues lo voy a trasladar. No, es que cómo, aquí le hacemos la endoscopía, son nada más 40 mil pesos y no sé qué. Le digo, no, 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 yo me quiero ir a un lugar que yo conozca, a una parte donde yo sepa quiénes son sus doctores y en los que yo confío. No es que no confíe en ellos, le salvaron un rato la vida, o sea, sí le salvaron durante un ratito la vida, unas horas le salvaron la vida y eso lo agradezco profundamente, profundamente que no los dejaron unas horas más. Y cada vez que lo subíamos a ver, porque estaba en terapia intermedia, nos decían, lo veía y le decía, ¿cómo te sientes, güerito? Bien. Dice, no me han dado nada de comer ni de tomar. Sí, bueno. Subo y me dicen las enfermeras, ¿quiere ver la tele? Le dije, ay, no, si ya quiere ver tele, ya está bien. Voy a verlo y me dice, mira, mira, mira. Le digo, ah, sí, es La Roca y no sé qué. Esta película que a él le gustaba mucho también, de Jumanji, con La Roca. Y hay una actriz que no sé cómo se llama, pero tiene de estos programas como el de La Ley y el Orden, CSI, y el programa se llama Inolvidable, o sea, Unforgettable. Y ella es la protagonista, una chica pelirroja, muy guapa. Y entonces me dice, mira. Y volteo y le digo, ah, Unforgettable. Y se ríe y me dice, sí, voy a ver esa película. Yo dije, no, pues está bien. Nos lo llevamos, lo trasladamos, pero ya para última, 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 última del hospitalito este, les digo, oye, ya, ¿a qué horas me lo entregan? Porque tengo que pedir la ambulancia. No, pues, ¿qué cree? Que tiene que irse en la ambulancia de aquí. Le dije, ¿cómo? Es que tiene que ir uno de nuestros médicos. Le digo, ¿pero por qué? O sea, ya démelo de alta. Si a mí se me muere, es mi bronca, no la suya. No, no se puede. No se puede y no se puede y no se puede. Y no se puede. Y tan no se puede que 8,000 pesos más por la ambulancia. Por una ambulancia que vale, como la primera que pedimos, 4,000 pesos. No más, me cobraron 8. 8,000 pesos. Es que tiene que ir un médico de aquí, del hospital, en la ambulancia. Con un paramédico, lo único que hicieron fue ponerle suero el oxígeno y checarles su corazón. Eso fue todo lo que hicieron. Y por eso pagué 8,000 pesos. Pero bueno, ya total que llegamos a Satélite con el doctor Torices. Ahí tienes las imágenes, Sandy, de cuando llegó. Otra vez haciendo así, mi güero. Aquí estamos llegando. El de negro es el doctor Emilio Vázquez, quien les digo que me lo dejó vivo por unas más horas. Ahí está bajando. Véanlo. ¿Cómo se ve? Normal, diciendo adiós, hola. Medio despeinado, están acostado. Y aquí ingresa a la clínica del doctor Eduardo Torices. En cuanto ingresa, luego, luego lo pasan a quirófano. Y aquí tengo también el video de cuando el doctor Torices está hablando con el doctor Emilio, el que está todo de negro. Vamos a verlo, Sandra. Ahí lo ven, ya estaba listo, preparado para el quirófano. Ya el doctor dijo, aquí yo me hago cargo, ahorita veo cómo hago la endoscopia. Pato y yo nos quedamos afuera, pero una endoscopia pues no se tarda más de media hora. Pasó una hora. Dijimos, no, de seguro ya. Ya todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. Pues si ya se tardó una hora, es porque de seguro le está cauterizando algo que tenga ahí en el intestino. Unas grapas o algo que le esté poniendo. En eso sale el doctor con su bata mojada. Yo quiero imaginar que tenía mucha sangre y se la quitaron. Y me dice Verónica, esto está muy. Dice, tiene una úlcera muy grande. Cada vez que la tratamos de engrapar, se abre más. La engrapamos, se abre más.
Dice, estamos haciendo todo lo posible, ya le estamos poniendo láser, le estamos poniendo medicamento, pero esta úlcera no me está cerrando. Dice, no te voy a dar otras expectativas. Si quieres, lo trasladamos a un hospital grande, pero te voy a decir que el resultado va a ser el mismo, porque ya no nos dura mucho tiempo. Dice, ya se nos va a ir. Ya es imposible. Ya es imposible. Dice, pero déjame entrar otra vez a ver qué podemos hacer por él. Se vuelve a meter. Obviamente, pues ya Patricia y yo supimos que era el momento. Que ya se iba Que ya se estaba yendo. Que no había otra opción. La otra opción era meternos en un hospital gigante, dejarlo vivo 2 horas, tal vez una semana, intubado, sin que nos reconociera, sin actividad cerebral, porque el doctor Torices me dice ya también la actividad cerebral está bajando. Le dije, doctor, haga lo que usted crea conveniente, está en sus manos. Yo confío mucho en usted, doctor Torices. Y Robert también confiaba mucho en usted. Entonces, haga lo que tenga que hacer. Dices que le ponemos oxígeno, le ponemos lo del corazón, se reanima, lo quitamos y se baja. Dice, le digo, doctor, ¿está sufriendo? Dice, no, porque está anestesiado, está sedado, está dormido. Y al ratito salió a decirme que ya había fallecido. De inmediato entré a despedirme de mi güero. De mi güero, como nunca hubiera querido verlo. Como nunca hubiera querido verlo. Pero sabemos que estas cosas van a pasar. Ya se lo dije a papá. Un día me va a pasar a mí. Lo vas a enfrentar también. Un día no le va a pasar a tu tía y lo tenemos que enfrentar también. Y a todos de una manera nada más. Perdón. Que no esperábamos que fuera tan pronto, tan pronto. Miriam Escon, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí es Miriam? Sí, ¿verdad? Es que no traigo los lentes. Y bueno, y luego viene la otra odisea, que espérenme, esa está todavía terrible, porque me quedé con la deuda en el hospital de 150 mil pesos y la pudimos pagar con las tarjetas que me prestaron, pero hay que pagar las tarjetas. Las tarjetas no se pagan solas, yo tengo que pagar las tarjetas y ver de qué manera lo vamos a lograr, de qué manera lo vamos a hacer entre Patricio y yo. Porque están de acuerdo que tampoco le puedo decir a Patricio que cargue con todo. Yo sé que lo hará. Pero tampoco es para eso. Tampoco es para eso. Entonces, bueno, pues ya. Mi hermana y yo compramos un funeral en Galloso hace mucho tiempo. Compramos nuestro funeral, según, fíjense, cuando nos los vendieron, no, ya está todo pagado. Ustedes no tienen que preocuparse. Más que de sufrir por la pérdida. Pero aquí todo, mira, amigo, mi pulseras, gracias, con mi pulseritas, te lo agradezco muchísimo. Entonces, Marianita y mi sobrina Diana hablaron a la funeraria, porque yo no sabía. Ahora los certificados de defunción no los entrega un médico. Los entrega una funeraria, un médico de una funeraria. Entonces tiene que ir el médico de la funeraria a certificar la muerte. Y yo a fuerza quería de que, porque me decían, puede ser en Sullivan de aquí, del Estado de México. Yo no quería que fuera en el Estado de México, quería que fuera en el DF. No, tiene que ser en la de Sullivan. Ah, que pues por el certificado de defunción. 5,000 pesos. Dije, ¿desde cuándo se cobra un certificado de defunción?
Ah, no, 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 no. Es que no le estamos cobrando el certificado de defunción. Le estamos cobrando al médico que se va a trasladar de aquí de Sullivan hasta Satélite a dar el certificado de defunción. ¡Wow! Ah, pero ¿qué cree? Que no, que van a ser 12 mil pesos. ¿Por qué van a ser 12 mil pesos por un certificado de defunción? Ah, porque entonces, como él murió en el Estado de México y la velación es acá en el DF, el trámite se tiene que hacer así. O sea, yo no entendía nada. Pato estuvo a punto de decirme, ya págalos. En eso me habló unas queridas amigas mías, Delia González, diseñadora de Tasco, y su esposa Hilda. Y entonces le empiezo a platicar porque Hilda es una gran abogada, pero no para echar pleito, ¿eh? No, 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 sino para preguntar qué pasa, ¿no? Goya Hilda, le digo, me quieren cobrar 12 mil pesos por un acta de defunción. Y además, que en el acta de defunción debe decir que murió en mi casa, no en el hospital o en la clínica del doctor Torices. Digo, ¿yo por qué tengo que mentir? Yo no voy a mentir. O sea, ¿por qué? Y en eso Delia dice, mira, el dueño de la funeraria, García López, es muy amigo de nosotros, vamos a platicarle y a ver en qué te puede apoyar. Me habla Óscar, un hombre muy amable, muy bueno, definitivamente, y le digo, oye, pues tengo un funeral pagado para Galloso, pero me quieren cobrar 12 mil pesos por el acta de defunción. Le digo, y aparte 12 mil pesos que yo ya no tengo. Yo ya no tengo 12 mil pesos para pagar por un acta de defunción. Le digo, y además quieren que mienta. Y me comunica con su gente, con su personal, y me dice, no te preocupes, te vamos a ayudar. Y le regalaron el funeral. Llego a la funeraria, el gerente en turno, Israel. Escoja la capilla, le digo, no, pues ¿cómo la voy a escoger? Ahora sí que a caballo dado no se le ve colmillo, ¿verdad? No, pues lo que ustedes le quieran dar. ¿Cómo cuánta gente espera? Le digo, pues espero que vengan varios, pero pues la verdad no sé. Y gracias a Dios se llenó la capilla de amigos y familia. Fueron medios, fueron de multimedios. Fueron, obviamente, TV Notas nunca nos dejó. El TV Notas estuvo con nosotros siempre. En el funeral, en todas partes, con mi querido Alejandro, el fotógrafo estuvo ahí. O sea, fue que todavía le digo, bueno, mira tu última bendición. García López te está regalando tu funeral. Y bueno, como siempre hablo en altavoz, lo oyeron varias personas, incluido este Alejandro de TV Notas, que hasta me dijo, wow, qué maravilla. Le digo, realmente es que yo no necesitaba que me lo regalara. Miren, ahí con Rivero Dan Welch, ay, en un Ferrari, se subió y le salieron ronchas. No, no es cierto. Le digo, yo tengo un funeral pagado. Lo que pasa es que no me gusta la actitud de Galloso. La actitud de Galloso era terrible. Venderme un acta de defunción. Ah, no, pero no me lo estaba vendiendo. Era porque el doctor tenía que venir hasta acá y luego ir regresar hasta allá. Y luego tenían que hacer un trámite que yo ya vi porque lo vi en García López. Es un trámite gratuito, dice hasta arriba, trámite gratuito. Ajá. María Ponte, oh, muchas gracias, María. Te lo agradezco mucho, María, de verdad. Entonces, pues veo todo eso y obviamente pues se compadecieron de mí cuando digo, no tengo 12 mil pesos para pagar un acta de defunción. Ellos hicieron todos los trámites rapidísimo, maravilloso, de una forma espectacular, aparte con una calidez. Con mucho respeto. De verdad, o sea, estoy fascinada. Ya estoy arrepentida de haberme comprado el funeral en Galloso. Ya quiero regresárselos. Y voy a ver cómo le hago. Porque no se vale. No se vale que tú
estés comprando un funeral en el que te dicen que esta loca no va a dejar de la. Es que a lo mejor anda por aquí, Robert. Le está ladrando a su patrón, porque eso sí, la Lea siempre estaba con Robert. Les digo, ahorita está aquí, porque yo. Al menos, ay, ya, 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 ya llegamos. Otra vez es que ahora anda fallando el internet. Y les digo, y Frank siempre estaba aquí conmigo, pero él no ladra, él no está, ya es más tranquilito, pues ya está viejito, ya tiene 10 años. Y ella siempre estaba allá arriba con Robert. Y es lo único que, oye, porque está, es una bebé y es tremenda. ¡Lea! ¡Ah! ¡Lea! ¡Ah! Luego ella subía, yo le decía, ¿y ahora qué hizo? Agarró el papel de baño y lo deshizo. Ahora trae no sé qué en el hocico. Y ya me quitó mis chanclas. Porque le encantaba quitarle las chanclas. Le encanta quitarnos las chanclas. Y mordisquearlas todas. Pero así quería a su perra. La quería mucho. Y cuando nacieron sus perritos, pues Robert ahí estuvo, ¿eh? Y me ayudó a darles de comer a los perritos porque ya no les quería dar. O sea, no, era un hombre extraordinario, extraordinario. Y bueno, pues eso fue todo. Imagínense, qué bueno que él no se dio cuenta. Creo que va a agradecer todo. Yo voy a ver la manera de deshacerme del funeral de Galloso, porque ahora sí que si me muero, pues me tengo que ir a la funeraria que ellos quieran, porque si me quiero ir a la que yo quiero, entonces tengo que pagarle más. Entonces, encima de que tienes el muerto, encima de que tienes un deudón de médicos, tienes un funeral pagado, todavía te quieren bajar más dinero, ¿se vale? No, no, de verdad, díganme si se vale. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Eso sí me enoja. Bueno, voy a saludar rápido. María Guadalupe dice, un abrazo fuerte, conocí al señor en el Colegio Vallarta, yo era de vigilancia de ese colegio, ahí va Patricio, mi más sentido pésame, señora Vero y Patricio. Sí, su primer año de kinder creo que lo hizo ahí. No, no creo, lo hizo ahí, no, 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 no debo de creerlo. Déjenme, me estoy subiendo de los comentarios, a ver qué encuentro. Ah, caray, un montón de súper chats, oye, gracias. Wow. Lulu Turín dice, haces llorar, Berito. Pues es que mira, ¿qué te puedo decir? Por eso, esa foto que pusimos en la miniatura es una foto que nos encontramos. Claro, la tomé yo, por eso nada más tiene medias alas. La tomé yo con mi celular. Salíamos de una grabación de un restaurante y en el estacionamiento estaban las salas. Entonces le digo, ay, ponte ahí, güerito, para tomarte una foto. Y le tomé la foto. Ya no supe si yo me tomé la foto. Yo creo que no, porque si lo hubiera tomado tendría una foto igual. Entonces, pero eso ya tiene muchos años, ¿eh? Muchísimos, muchísimos. Y bueno, pues le tomé la foto. Y cuando nos dijeron ahí en García López, te hacen una foto que imprimen en un lienzo de para óleo. Entonces parece como pintada a mano, porque tienen muy buena impresión. Entonces estuvimos buscando fotos, y esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Y pues sí, ya encontramos la foto. Y fue esa. Y le dije, mira, Pato, tu papá ya no nos puede abrazar con sus brazos, porque siempre los abrazaba. A Patricio lo abrazaba cada rato. A mí más, a mí más. A mí me abrazaba cada rato y cuando cualquier cosa que le pedía y estábamos en la cama y me la traía, le decía yo, gracias, bueno. Decía, sí, pero yo no me voy sin un beso. Me abrazaba y me daba un beso. Entonces ya no tenemos sus brazos. Pero ahora tenemos sus alas.
con las que nos hará volar más lejos a nosotros, en nuestra profesión, en lo que hacemos. Porque si algo le gustaba a él hacer, era su trabajo. Y no su trabajo de ingeniero físico-matemático, porque él era ingeniero físico-matemático y trabajó durante muchísimos años en laboratorios de la Tierra. Hacía análisis de tierra, agua y planta, algo así, que fue cuando yo lo conocí. Luego se fue a Houston, estuvo un tiempo allá, se regresó y me dice: es que no tengo ya trabajo. Pero yo ya estaba en la oreja, me estaba yendo muy bien. Y le digo: bueno, pues a mí me está yendo muy bien. Sí, a ti cuando te va bien, me viste. Y bueno, pues ahora me toca a mí en lo que te vuelva a ir bien a ti. Tuvo dos o tres trabajos de lo mismo, porque era muy bueno en eso también. Y un día viendo uno de los programas de Anthony Bourdain, que nos gustaba mucho verlos, vimos el programa de Anthony Bourdain, y se me ocurre, le digo: oye, bueno, creo que tú puedes hacer eso. ¿O tú crees? Pero me tengo que quitar el acento. Le dije: no, güero, así, así. Digo, déjame que encuentre a Jorge. De seguro lo voy a buscar, lo voy a buscar. Él está ahí en Unicable. A ver qué le parece. Coincide de que hagan de cuenta, eso se lo dije el domingo. El miércoles Pepillo organizó una fiesta y nos invitó a un fiestón, no, no, de los que sabe organizar mi Pepillo gigante. Enorme, precioso. Entonces, en esa fiesta nos encontramos a Jorge y le platiqué la idea así rápido. Le digo: se me ocurrió el gringo en un programa así de turismo, que coma, que viaje, que coma de todo y que sea también cultural, que hable de los pueblos, de las iglesias, de los museos. Dice: hoy me gusta mucho la idea. Es la semana que entra nos juntamos con Adolfo, el otro productor, porque tengo una casa productora aparte de lo que trabajo para Televisa. Tengo mi casa productora y lo podemos hacer con la casa productora, pero déjame ver, déjame ver. Nos juntamos, Robert insistía en que se quería quitar el acento. Adolfo y Jorge: no, eso no te lo vas a quitar. Yo me acuerdo que Gustavo decía: si Robert, Gustavo Adolfo Infante, si Robert se queda sin acento, se queda sin trabajo. Se quedó sin trabajo, pero con el acento. Y se quedó sin trabajo muy triste, porque desgraciadamente una persona, no, no Jorge, no un directivo, sino uno de los ejecutivos, una vieja gorda asquerosa, le dijo: no, es que ya estás muy viejo. Ya no, ya no nos interesa, estás muy viejo. Robert tendría tal vez 60, 63 años. Creo que se veía más grande porque es blanco, le gusta la playa, le gusta el sol, no usa crema, no usa maquillaje, menos. Bloqueadores no usaba. Véanlo ahí. Y no traía, bueno, yo siempre le echaba el bloqueador y me regresaba igual. Me decían: ah, a mí esas cosas no me gustan. Y ahí se deprimió bastante. Luego tuvo trabajo en otra televisora donde, desgraciadamente, si les estoy diciendo que la otra era una gorda marrana asquerosa que le dijo viejo, la otra era una bruja maldita. Le gritoneaba, le decía al dueño del canal que él llegaba borracho a trabajar, cosa que no es cierto. No es verdad, él jamás, jamás llegó borracho a trabajar. En algunos de Jem, el malvado de Adolfo, le decía que tomara tantito para que se soltara un poquito. Pero ya después se soltaba él solito. Pero borracho jamás. Jamás, jamás, jamás. Eso sí, lo firmo donde quieran. Y el que me diga que sí,
Barde, como dice Ray, barder en el infierno. Y bueno, pues, como les decía, este fue mi güero, un gran hombre, no porque fuera mío, sino porque ustedes también lo disfrutaron, ustedes también lo vieron, y lo vieron haciendo lo que a él le gustaba. ¿Qué creen? Ay, a ver si se las enseño después. Me encontré y no me traje el libro. Luego ya les platico de eso. Porque hizo una novela. Luego se las enseño. Hizo una novela. Escribía. Era un hombre con mucho talento, muy, muy inteligente. Le gustaba mucho leer. Acuérdense, todos los amigos que fueron al funeral y los amigos que me han dado el pésame, dicen, es que yo no puedo pensar en Robert sin un libro. Robert viene a mi cabeza y hay un libro en la mano de Robert, porque le encantaba leer. Como no le gustaba mucho platicar, era medio introvertido, con ciertas personas, la verdad nunca supe por qué. Entonces le encantaba leer. Entonces si había una fiesta o algo, o había X cosas, se iba con su libro y se ponía a leer. O cuando iba conmigo, ya sea no lo cuentes, para esperarme, porque me decía, es que no te voy a dejar sola, te voy a acompañar. Y me acompañaba y se quedaba las 2, 3 horas que pasaba yo ahí con su libro en la mano, leyendo. Eso sí, escribió su libro y no sé, él es ingeniero físico-matemático, ingeniero físico-matemático. Egresado de Stanford, no estudió en Stanford, sí, creo que sí, ese título por ahí debe de andar. Pero hoy, sin querer, o sea, empecé a limpiar algunas cosas, digo, ¿y esto qué es? Mientras estaba estudiando ingeniería, estudiaba también una licenciatura en artes, también allá en la Universidad de San Francisco. Y nos las encontramos y hasta Pato dijo, wow, ¿en arte? Le digo, sí, hijo, por eso le gustaba tocar la guitarra, le gustaba componer, por eso escribió su novela. Por ahí debe de aparecer, seguro él va a ser que aparezca. Hizo una canción para niños, Pingo Pingüi, Pingo Pingüi, un pingüino. Pingo, Pingo Pingüi, porque se la cantaba a mi hijo y la iba y cada vez le metía más cositas y los escribía en una libretita. La libretita debe de andar por ahí, la vamos a encontrar esa libretita y ya luego les enseñaré lo del libro y todas las cosas. Pero bueno, por el momento ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, de verdad agradezco muchísimo que estén aquí. Conmigo, yo seguiré adelante. Me ayudan muchísimo con sus vistas. ¡Ay, Jess! Jessie. Ay, Dios mío, mejor ponte los lentes, Verónica, no andes diciendo babosadas. Jessie Aztec, muchas gracias. Ay, dice que ponga la. No, espérenme, espérenme, porque miren, cuando ponen la cuenta, yo sé que lo hacen de corazón. Pero llegan unos comentarios tan horribles que ni donaron, ni hicieron nada y critican. Entonces, mira, el que quiere dar, que dé y el que no dé. Pero si no das, no fastidies. O sea, de todos modos no diste. Y si diste, fue del corazón. Nada más, como dijo ayer Ray, que eso sí también yo me quedé. Si te sobran 1,000 pesos. Dije, ay, a mí no me sobran 1,000 pesos. No. Bueno, puede que me sobren 10, 100, pero se encantaba de la vida 100 pesos. Y en eso sí tuvo razón mucho Ray. ¿Quién dona más? ¿El señor que dona millones o la señora que saca los 10 pesos y ya no compró bolillos para la cena? Pero lo hace porque tiene ganas, porque le caes bien, porque le gusta, porque es una persona de corazón noble. Entonces esas personas que entran a criticar, ¿y por qué no pone a trabajar? La otra vez cuando me enfermé, una señora entró a decirme,
Ponga a trabajar a su marido y a su hijo. ¿Por qué está pidiendo? Pues si ella no dio, pues ¿qué le importa? ¿O les dará coraje de que me regalen? Yo creo que sí les dará coraje. Eso sí les da coraje. Muchísimas gracias, Mónica Diez, Gracielita Santiago, Fabiola Mendoza, Raquel Trejo, Isabel Medina, Ruth Muciño, Randall Figueroa, María Barrera, Mato Pérez, muchas gracias. Gis Oviedo, Leticia Ramírez, Rosario Ábalos, Fabiola Mendoza, Carmen Gertrudis Tobar, Ricardo Herrera. Desde Los Ángeles, California. Besos a Los Ángeles. Santiago, Graciela, que ya había dicho, Cris Rodríguez, Luis Rendón, besos. Gabriela Castro, Marta Márquez, Lili Espinosa, Yeyu, Morenita López, Saldivia Valderas, Berta Esparza, Fabiola Mendoza, Anabel Martínez, Patricia Ruiz, ya las dije, Lupita Mancha, María Fernanda Molina Carreño, amiga de Verónica. Claro que sí. Muchas gracias. Ay, no me dice, hola, amiga Verónica, hola. Hola también. Les digo muchas gracias a todos los muchos amigos que me mandaron WhatsApp. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián Lavalle. Habíamos tenido por ahí un malentendido, pero me habló. Anita me dijo, quería ir, pero dijo, ¿qué tal que me recibe mal? No, jamás lo haría, jamás. No, 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 no soy tan grosera, ¿no? Y además en ese momento, pues cuentas con los amigos tan cercanos como lo fue Fabián, de nosotros, que vivieron nuestro romance, nuestra boda. Estuvo Anita, estuvo Fabián. Maxine, muy linda también, todo lo que comentó en su programa de radio, de veras bien agradecida con Maxine, incluso con Flor Rubio, porque también lo hicieron en Venga la Alegría. De verdad, muchísimas gracias a todos los periodistas, a todos los amigos de aquí de YouTube que me estuvieron apoyando. Muchas gracias. Oye, hablando de los comentarios bobos. No, es que yo no sé, no supe qué dijo. Ayer sí, de plano no podía porque chillaba y chillaba y chillaba. Horrible. Chillaba y chillaba y chillaba. O sea, fue uno de mis, no, unos días muy buenos. Ahorita tampoco es muy bueno, pero puedo al menos platicarles. Ajá. Ah, Jorgito Carvajal, adorado, también conoció a Robert. Y le daba a Robert también mucha risa cuando cantaba Jorge Carvajal. Dice, ay, ¿cómo se atreve a cantar? Le digo, pues es que te mata de la risa. Dice, la verdad sí canta horrible, pero me río mucho, se reía mucho. Ay, gracias. Sí, ya me dicen de Jorge Carvajal. Ahorita las veo. Dora Hilda, muchas gracias. Hilda Novelo, Anabel García, muchas gracias. Y si quiere, miren, siempre les he dicho que prevenir es mejor y que por eso yo tenía mi funeral comprado. Ya les di mi experiencia. Galloso, acta de. Qué poca madre. De defunción. Cuatro, ¿y qué cuatro? 12 mil pesos. 12 mil pesos. Cuando el trámite es gratuito. Yo entiendo que tienen un doctor, que el doctor se tiene que desplazar, pero, o sea, el doctor se tenía que desplazar en el DF y entonces eran 6.000, pues 5.000 y cacho por desplazarse en el DF. Yo creo que ha de ir en un Rolls Royce o algo así, ¿no? Para pedir tanto dinero por el acto de defunción. Y mi agradecimiento gigantesco a la funeraria García López. Si me puedo deshacer de mi funeral en Galloso, me voy con ustedes.
Dejen primero que me regresen mi lana los desgraciados. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias. A ver, dice. Espérenme, aquí hay algo importante. Espérenme tantito. Chupapop. El miércoles perdí a mi suegra y no hemos prevenido. Y estamos acá en Estados Unidos y todo es carísimo. Mi suegra no sabe qué hacer del servicio. Ah, no, perdió a su suegro del servicio funeral. Sí, por eso yo lo compré desde antes, pero tampoco esperaba. Imagínense, sí, Leoncito Acosta, sí, Anita también lo comenté en un principio. De hecho, Anita estuvo conmigo, estuvo en el funeral conmigo. Fabián me llamó, estuvimos platicando. Fabián tiene muchas anécdotas con nosotros, igual que Anita. Quedamos ya de vernos posteriormente. Y ahora me queda, lo único que me queda es que el güerejo me abrace con sus alas y me consiga trabajo. A ver si me consigue trabajo. Y si no, que haga que el programa sea más visto y que cada uno de ustedes siga aquí y sigamos creciendo. Esa sería la mejor manera. Y también que esas alas se las preste a mi hijo, que está iniciando muy bien su carrera profesional. Ya había tenido varios trabajos, había trabajado en varias producciones muy importantes y la mayoría de Estados Unidos, HBO, Amazon, Apple TV, y ahorita vuelve a regresar a HBO. Y cada vez con un puesto mejor. O sea, la primera vez empezó casi, casi como de corre, ve y dile. Pero ahorita ya se hace cargo de muchísimas cosas, de revisar libretos, de buscar locaciones, de muchas cosas. Y está trabajando durísimo. Y eso es lo que nos orgullece muchísimo. A mí, obviamente, soy su madre y por supuesto su papá también. Sobre todo de que sea universitario. Eso es lo que más le enorgullece. Le enorgullecía a Robert. Dice, mi hijo es universitario. A él le gustaba eso. Y le daban ganas de decirle, ay, bueno, aquí en Santo Domingo puedes mandarte a hacer un título fake, pero pues si quieres un universitario, pues ahí te lo haces. O sea, eran las partes culturales de Robert, ¿no? Sus partes en que esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Pero ojalá sigan aquí con. ¡Ay, el argüenderito también! Hay muchas gracias, el argüenderito. Espero que no haya contado un chisme raro o no cierto, porque luego de ver el argüenderito se hace cada jalada. Pero me da risa, es encantador, encantador el argüenderito. Bueno, pues muchas gracias, mi hija Sandra. El día de mañana, mil disculpas, no puedo estar porque necesito hacer cosas para el canal. Necesito irle a pedir la misa a Robert. Necesito irlo a dar de baja en lo del bienestar, porque pues al rato no me vayan a decir vieja ratera por quedarme con su pensión. Ajá. Necesito hacer todo eso. Irmis Méndez dice: mi suegro acaba de fallecer la semana pasada. Él tenía terreno. El servicio funeral en casa fue de 12 mil pesos. Y más destape costó 25 mil. Afortunadamente el terrero ya lo había pagado, no entendí, yo creo que pagó su funeral. Te digo, es que cuando te quieren enjaretar, no, así casi casi te dicen, vienen las flores incluidas. O sea, casi casi te dicen eso, casi casi. ¿Eh? Está casi casi. ¿Ves? O sea. Pero no te dicen, ah, pero ¿qué cree? Bueno, es que no, espérenme, igual estoy mintiendo y estoy haciendo algo que no debo.
Igual no te lo decían porque en el tiempo en que mi hermana y yo compramos nuestro funeral no existía la pandemia. Y era cuando los doctores, ay, mira, Julia, otro super sticker, muchas gracias, Julia. Era cuando el certificado de defunción lo emitía el doctor tratante. Sí, pues, pero pues no se manche. O sea, si tu doctor tratante, bueno, pues ya te cobró, pues te da el certificado, pero ahora no se los permite. Solamente a las funerarias. Entonces, bueno, pues, una la nota más para las funerarias. Ahí contratan al doctor Chapatín o al doctor X, ni siquiera similar, ¿eh? Porque los del similar son muy buenos, son muy, muy buenos médicos. Contratan un doctor fake del que se fue a hacer su título ahí a Santo Domingo, que fue a hacer su título a Santo Domingo. Porque imagínense, quería decir que se murió en mi casa, que por qué no podía decir que se murió en la clínica. O sea, hasta el doctor Torices dice, ¿qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no puede decir que se murió en mi clínica? Porque era una clínica y no un hospital. Pero el doctor Torices tiene todo regulado, todo perfecto. No, 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 no. De verdad, ahí cuando necesiten un excelente gastroenterólogo por acá, les recomiendo mucho a mi doctor. Ah, Mónica Díez dice que Galloso siempre ha sido caro. Pues te digo que lo compramos hace mucho tiempo, casi casi al 2 por 1. Nos dijeron eso. Y pues ahora nos salen con esto, pero ahí sí estoy mintiendo. Cuando yo lo compré no existía la pandemia y el certificado de defunción lo emitía el médico tratante. Ajá, el médico tratante te lo daba. Y ya tú te ibas a la funeraria, les entregabas eso. Ahora la funeraria tiene que certificar la defunción del que llevan ahí. Y pues se aprovechan, ¿no? Pues ya que nos dan manga ancha, pues ahí está. Ay, mira, Dana Cordero me dice que la pensión del bienestar contempla servicios funerarios. Pues ya se hicieron. Micaela Ramírez, es obligación del hospital expedir el certificado de defunción y ya la funeraria tramita el acta de defunción, no mi reina. Desgraciadamente ya no es así. No, ya tiene que ir un médico de la funeraria a darte el certificado de defunción y luego hacer el trámite del acta. Eso sí, ¿ves? Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, se los agradezco mucho. Mañana está Carlitos y Rubén. Yo no puedo, déjenme ver si el jueves puedo. Huguito sí puede, Hugo iba a poder hoy. Pero le dije, perdóname, Hugo, quiero hacerlo yo sola. Si el jueves él puede, y yo también, igual estamos los dos. Y si no, pues no habrá programa y el viernes nos vemos con Padme. Y la semana que entra ya, espero, porque quiero terminar estos trámites entre mañana y pasado, ir a lo del bienestar, todas esas cosas que necesito dejar correctas y también ver unas cosas del libro de mi marido, a ver si realmente. ¿Qué va a pasar con ese libro? Miriam Scott dice, me enteré del fallecimiento de su esposo por Jorgito Carvajal. Habló muy lindo de su... ¡Ay, ya se me fue! Órale, no me los quiten. Habló muy lindo de su esposo y usted. Raquel Trejo, asesórate bien. Josh Red, ¡ay, super etiqueta! Gracias, mi Josh. A ver, mira, Fabiola Mendoza dice, mi papá murió por negligencia y en el hospital le dieron el acta de defunción y en la funeraria sin nuestra autorización tramitaron otra. No, es que de veras se aprovechan de unos momentos muy sensibles
Por eso yo les digo que estoy muy, muy agradecida con la funeraria García López, con Óscar el dueño y todas las personas que trabajan ahí, porque entienden esos momentos. Digo, no, no se la viven regalando funerales, ¿verdad? Pero me entendieron en ese momento y por una amistad que era Delia González e Hilda Telles. Se me va el apellido. O sea, la quiero mucho, pero el apellido no lo tengo muy bien. Bueno. Por ellas, ellas intervinieron para esto, para que esto sucediera, ¿sí? Tampoco crean que es la caridad, pero al menos son tratos dignos y te dicen, tu funeral cuesta tanto y punto. Y ya sabrás tú si lo aceptas o no, ¿verdad? Si a mí me hubieran dicho en García López, pero pues te hacemos un descuento, pues les hubiera dicho, no, gracias, me voy a Gallos. A ver de dónde saco los 12 mil pesos, a ver a quién, a ver a quién transo o cómo le hago, ¿no? Porque de verdad sí se aprovechan, fíjense, con dinero o sin dinero, ¿eh? Esa la aprovecha. Si no tienes dinero, se aprovechan de que no tienes y sabes que lo tienes que conseguir, ni modo que andes cargando tu muerto, ¿por dónde? O lo envuelvas en un petate y lo eches en un bote de basura. No, ¿verdad? Se aprovechan de que saben que vas a sacar, vas a empeñar hasta la camisa, vas a hipotecar tu casa o vas a hacer lo que sea. Y cuando tienes dinero, pues mira, véngase más uñas, uñas, uñas. Porque saben que tienes dinero y si te dicen 12 mil pesos el acto de defunción. Y los tienes, dices, aquí está. Ah, no, y entonces si quiere el féretro tal, tanto. Ah, no, le toca a la una, en su funeral estaba especificado una urna en una bolsita de plástico y en una cajita de cartón, pero si quiere otra, vale, están carísimas. 8 mil, 9 mil pesos, las baratitas, ¿eh? Tienes dinero, pues lo pagas y lo pagas y lo pagas. Pero cuando no tienes dinero, no, pues échemelo en una bolsita de plástico y en una cajita de zapatos. ¿No? Pero así es la vida. Igual cuando estamos enfermos. Se quieren aprovechar y como les digo, en el hospital obviamente me reconocieron, dijeron, aquí hay dinero. Y no me querían dejar salir con mi marido. No, 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 no. Y hubiera pasado exactamente lo mismo y yo estaría más enojada porque estaría pensando que ellos lo mataron. Ya que lo vio su médico y ya me explicó, sé lo que sucedió. Ay, muchas gracias, otro super sticker. Ay, de verdad, muchas gracias. Ahora sí ya me voy, chicos, porque Betsabe Martínez. Ay, gracias, hermosa, gracias. Ay. Josh Red, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Luego veremos qué pasa. Pero mientras, puse la deuda a meses sin intereses. Y a ver cómo pago el día primero. Pero tengo que pagar. El güero me lo va a mandar de allá. Voy a empezar a porque siempre decíamos que nos íbamos a sacar la lotería. Entonces voy a empezar a comprar el melate, que era el que le gustaba, o los raspaditos, era también una de las cosas que le gustaba mucho. Pero chicos, muchísimas gracias, Sandra, hija mía. Gracias, mijita, por haber estado aquí conmigo. Como siempre, no dejen caer este canal. Esta semana denme chance, quizá un poquito, algún día de la próxima, dependiendo de lo que tenga que hacer. ¿Va? Gracias.